Las estadísticas indican que los medicamentos aumentaron en los últimos 3 años un 188%. Es decir, que los fármacos se encarecieron casi 25 puntos porcentuales por sobre el nivel de inflación del país. Pagás alquiler. Nosotros en el centro tenemos casos de que hay jubilados que ganan 9.000, el mínimo. Pagan alquiler. Los medicamentos, dice, o me compro el remedio o como. Y a veces no comen, dice, vengo con un vaso de leche o con un mate cocido con un pan. ¿Y vos qué hacés en esos casos? Porque nosotros, por ejemplo, hay jubilados que han pedido para comprar los medicamentos. Entonces, si vos, un jubilado, no tiene un familiar que se ocupe, que hay muchos casos, ¿qué haces vos? Ante situaciones como estas, nos preguntamos, ¿qué pasa con la ley de genéricos y su implementación? ¿Tienen el mismo efecto un genérico y un medicamento comercialmente más conocido y más caro? La receta que va a una farmacia, si que el 30% de las recetas que se prescriben hoy están cumple con la norma. Tenés toda una cuestión, o sea, primero cultural, ¿sí? De la sociedad. Y ahí me van a odiar la mayoría porque si lo dijo Diosito, que es el médico, por favor, no me vayas a... Pero, o sea, no, nadie tiene más... Nadie puede cambiar lo que dice un médico, por empezar, en cuanto a un nombre comercial. En Entre Ríos, desde el 2016, está vigente la adhesión a una ley nacional mediante la cual los médicos deben prescribir por nombre genérico los medicamentos que receten. En detalle, la receta debe indicar primero el nombre genérico y será opcional el nombre o marca comercial. Los laboratorios tienen semejante capacidad económica, después del narco y de las armas, sigue la industria farmacéutica. ¿Entendés? O sea, mirá la capacidad de lobby que tienen. Y te pagan congresos, te pagan el viaje, te pagan la estadía, te llevan a pescar, o sea, hacen lobby, ¿entendés? Entonces vos más de una vez, no es una cuestión económica de retorno, sino el hecho de que el visitador médico es amigo mío, es flor de tipo. Te deja remedio para que regales. Claro, en vez de recetar de una marca, recetas de la otra, ¿entendés? Pero vos sabés, en el fondo, que es exactamente lo mismo. Es una cuestión de hábito de los ciudadanos que debemos acostumbrarnos a pedir el nombre de la droga en las recetas o una obligación de los médicos que no está siendo controlada. Me parece que también acá hay una cuestión cultural y tiene mucho que ver. Sí. Cuando nosotros hablamos de genérico, es porque en la jerga también se lo quiere diferenciar de lo que se llama ético, porque viene en cajita. Entonces yo me compro una tabletita hospitalaria y no es lo mismo que comprarme la cajita, ¿se entiende? Porque pagás más caro una caja. Claro. Independientemente de eso, no, es el estatus. El ubicarme frente al espejo que no me corresponde. No debería el Estado jugar un papel menos pasivo en el sistema de salud y establecer mecanismos de control más estrictos que garanticen precios razonables. Hay una buena noticia porque en Diputado un proyecto del doctor Rothman volvió a reflotar la fábrica de medicamentos y ya estamos en tratativa con Sonia Velázquez, la ministra de Salud, para instalar el nuevo laboratorio de medicamentos en la provincia. Bien. Pero pasaron 20 años. ¿Pero qué posibilidades concretas hay hoy de que no, ya está la ley. Lalo, ¿cuánto tiempo puede llevar? Perdón, pero Lalo, espero que está poco. La ley y también hay una gestión en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos que se comprometió a destinar fondos para el desarrollo, porque así se hace en otras provincias. Hay 39 laboratorios que fabrican medicamentos públicos, 39 laboratorios públicos fabrican laboratorios que son de universidades y distintas provincias. Medicamentos. ¿Negocio sin remedio?